La Procuraduría General aseguró en un mensaje a periodistas que México colaboró con el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El de la Esto luego de que ese grupo denunciara obstrucciones del gobierno en la investigación para conocer el destino de 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en el estado de Guerrero. En todo momento, la PGR ha brindado al GIEI las mayores facilidades y acceso pleno a la información para el desarrollo de su labor. La misión del grupo concluye el 30 de abril ante la negativa del gobierno a autorizar un tercer mandato tras una abierta confrontación con los expertos. El informe de la comisión critica además los métodos de trabajo de la Procuraduría General y denuncia presuntas torturas a 17 detenidos por el caso. Los señalamientos sobre supuestos actos de tortura referidos a esta indagatoria están siendo investigados. ¡Oh, no! Según la versión de la Fiscalía, los estudiantes fueron atacados por policías municipales durante una manifestación y luego entregados al cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos en un basurero en Cocula. Pero para el grupo de expertos no hay evidencia científica que respalde la denominada verdad histórica. El grupo interdisciplinario de expertos independientes terminó así un año de trabajo sin que se conozca el destino de los estudiantes de Yotzinapa.